En las últimas 48 horas, la primera brigada adscrita a la segunda división desarrolla operaciones ofensivas, sobre todo el departamento de Boyacá, en contra de los grupos ilegales, en especialmente del ELN, que delinque en el nororiente del departamento. Anoche tuvimos una situación que se presentó en el kilómetro 52, entre la vía que conduce del municipio de Tutasá al municipio de Susacón. Allí, pues, afortunadamente, con labores de inteligencia logramos tener la información oportuna de un retén ilegal que estaban haciendo estos bandidos en este sector. Actuamos con el Gaula Boyacá en forma inmediata, llegando al sector, y tuvimos allí un enfrentamiento, un combate, encuentro. Como resultados, se dio de baja uno de estos terroristas que pretendían causar una acción terrorista en este sector. Y pues buscan con esto desestabilizar el área y lógicamente crear pánico ante la comunidad. Este bandido portaba una pistola Prieto Beretta en el momento de que se le dio de baja, y en estos momentos pues nos encontramos haciendo los actos urgentes para identificar bien la persona y mirar a qué estructura pertenece. Afortunadamente, en estas 48 horas hemos tenido total tranquilidad en el departamento. Es uno de los departamentos que ha logrado mantener esta ofensiva y contrarrestar, pues, estas acciones del ELN. Vamos a continuar con las tareas de búsqueda de estos bandidos en ese sector para poder golpearlos y poder evitar que le hagan daño a la población civil, a la infraestructura económica del departamento y también a la misma fuerza pública. Bueno, es importante denunciar estas llamadas que nos hacen, mensajes que nos colocan a la línea 147. Nosotros tenemos una línea habilitada las 24 horas para que allí hagan sus denuncias. Si ven alguna situación sospechosa, algún elemento extraño sobre la vía, es importante que nos adviertan para nosotros poder oportunamente actuar.